En León las elecciones generales no han cambiado las reivindicaciones del 1 de mayo. ¡Defendamos las pensiones! Entre los centenares de personas que han salido a la calle, la lucha de varios colectivos como los falsos autónomos de la cárnica Embutido Rodríguez, con 400 empleos afectados. Que se acabe la explotación a los falsos autónomos. O sea, que no deberíamos ser falsos autónomos, deberíamos ser trabajadores de plantilla y no nos hacen caso. Nos han despedido y... También la comunidad islámica lucha por una mayor inclusión laboral más allá de las fronteras. Y por todo lo que afecta el futuro de la educación pública, sanidad y lo que la convivencia en general como colectivo de inmigrantes. Son las mujeres las que ven sus derechos más protegidos con un gobierno de izquierdas, aunque gritan el fin de la violencia de género. Nunca los derechos conquistados hay que pensar que son para siempre. Siempre pueden venir partidos políticos con ideas muy ultraderechistas y regresivas que van a pretender quitárnoslo. Por eso la mujer en España tiene que estar siempre alerta, en pie de lucha y con el brazo en alto. Pensiones dignas, sanidad pública y un país para la clase obrera al que aspiran los más jóvenes. Y a pesar de que hayan sido las elecciones ya, hay que seguir trabajando por construir algo bueno. Lemas de un 1 de mayo que no han alterado los resultados electorales.